Cuando yo era pequeñito, me preguntaba mi mamá: niño, ¿tú qué serás de grande? Niño de grande, ¿qué serás? Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en la presentación de un libro que creo que para, desde luego para la editorial, pero creo que para todos los que están en la mesa y supongo que para todos ustedes tiene un valor muy especial. La cubierta que ven en el libro también cuenta una historia, o mejor dicho, es una idea de la cubierta que Shanghai quería. Es una idea que nos presentó junto con el libro y que, si nos gustaba, él pretendía desarrollar posteriormente. Realmente es un simple boceto, ni nos lo pensamos dos veces. Este es el libro de Shanghai, esta era la portada de Shanghai, y Shanghai se merecía que estuviese ahí. Un libro que era, que plasmaba un poco no solo su vida, sino su concepción del activismo, y sobre todo él lo quería sacar adelante porque es una denuncia dura, y ya está bien que tengamos que hacerla, pero es necesario hacerla, del proceso que había terminado desmontando buena parte de la carga reivindicativa del movimiento gay, del movimiento LGTB, para convertirlo en un bien de consumo más agradable, ameno y fácilmente digerible por todos los estratos de la sociedad, fundamentalmente por el mercado y por el sistema capitalista. Para que, como de alguna manera pone al final del libro, no al final del libro, al final de la contraportada, y me van a permitir que lo lea, porque todo esto no es más que una llamada, y esto es lo importante, para que otros continúen una lucha que aún tiene mucho que ganar. Lamentablemente, aún hay mucho que ganar, porque también es cierto que probablemente muchas cosas se han retrocedido. Esa es la importancia del libro, y yo creo que es lo que de alguna manera debe dejar la semilla de una lucha, o de unas luchas, que nunca debemos abandonar. Muchas gracias a todos. Super mega diva, eso es lo que quiero ser. Nunca me había tocado hacer una presentación así de un hermano que ya no está, con el que he compartido tantas cosas, al que conocí hace unos 9 años. Creo que hasta este momento justo y oportuno, hasta hoy, quizá no me había dado cuenta de que Shanghai ya no está, ¿no? Y bueno, no es mal momento, porque vamos a presentar este libro que creo que con toda seguridad es el libro más potente que ha escrito Shanghai. Creo que aquí se resume absolutamente todo lo que él era, todo lo que él sigue siendo, ¿no? Porque los grandes hombres, y sobre todo los hombres libres, siempre estarán en nuestro corazón y siempre nos acordaremos de ellos, con lo cual... Todos nos acordamos siempre de esa frase que se dice: ¿dónde estabas tú cuando? ¿Dónde estabas tú cuando? ¿No? ¿Dónde estabas tú cuando murió Shanghai? Otra vez más me ha pasado que me ha pillado fuera de España, me pilló en Argentina, y me enteré, creo que muy poquito después de que sucediera la noticia, y bueno, pues fue un momento de shock que se transformará, me imagino, con el pasar de las semanas y de los meses, en una profunda tristeza por la pérdida, pero una alegría inmensa por haber sido uno de los privilegiados que tuvo la oportunidad de compartir, de charlar, de abrazar, de besar, de caminar junto con Shanghai, ¿no? Siempre me decía que era inseparable la lucha de anticapitalista con la lucha feminista, con la lucha por los derechos LGTBI, ¿no? Y él fue el que me abrió el camino en infinidad de cosas, y es uno de los aspectos de la vida de Shanghai que jamás me voy a olvidar, ¿no? Y que es una puta mierda que se haya ido tan joven, y con la cantidad de lucha que tenemos por delante, quizá más que nunca en este momento. Creo que es un ser humano inigualable, que me va a costar encontrar un amigo como él. Simplemente mandarle un abrazo gigante, decirle que continuaremos aprendiendo de él, porque hay mucha chicha todavía por escarbar en este libro y en todo lo que ha sido Shanghai durante todos estos años. Y nada, nos encontraremos seguro en algún momento, y yo sé perfectamente dónde, ¿no? Al fondo, a la izquierda siempre. Un bicho raro, en el recreo mucho más. Yo no encajaba ni mintiendo, no conseguía ser normal.
Yo la primera noticia que tengo de este libro, de Adiós Chueque, fue hace pues un año y dos meses, o una cosa así, o un año y tres meses, y me llama y me dice, Aníbal, tal, que tengo un libro, tal, y quiero que le eches un vistazo. Entonces, joder, este es el puto libro más grande que yo he leído de la transición española, que nos cuenta la historia verdadera de la transición. La historia de la transición desde la óptica de los oprimidos, que es desde donde nunca se ha contado. Cuando llega Chueca, aquella Chueca que yo también conocí, ¿no? Que era una Chueca de yonkis, de putas, era el único sitio casi en Madrid de centro donde se encontraban chaperos. Tal, nosotros íbamos allá a pillar coca y heroína, tal, cuando éramos jóvenes, y era el sitio de la marginalidad. No veías un policía, era maravilloso. Tal, ni un camión de la basura, era terrible. Tal, y a partir de las 8 no veías una sola familia. Pero Shangai yo creo que iba con un, o sea, ya con una idea muy preconcebida, porque siempre fue un tío con una cabeza política muy grande. Y se le ocurrió aquella fabulosa idea de poner espectáculos de drag queen, sin olvidar que una drag queen no es un travesti, sino que una drag queen es una persona que se viste de mujer para reivindicar derechos humanos, y cogió y la puso a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque la burguesía, claro, cuando la burguesía se cree que el vicio solo existe de noche, cuando ellos duermen. No, pones el vicio cuando estén despiertos. Y de repente empezó a llegar un montón de gente burguesa, heterosexuales de todo tipo, y aceptar aquello. Entonces, también en ese sentido, es un libro político. O sea, ya tenemos el libro sobre la transición histórico y el libro político. Luego tenemos el libro de la filosofía, ¿no? En este libro se habla mucho de Marcuse, se habla de Marx, se habla de Engels, se habla de un montón de filósofos. Y yo le decía, joder, mete experiencias personales, mete en este libro lo que fue tu vida. ¿Cómo era ese mundo entonces? Que la gente de dentro de 10, de 20 años se dé cuenta de cómo era ese mundo. Porque hoy la gente no se da cuenta de cómo era ese mundo y precisamente por eso se lo están quitando. Hay un capítulo maravilloso dedicado, por ejemplo, al SIDA, en el que muy paradójicamente nos habla de que el SIDA fue una gran bendición para el movimiento por una razón, porque creó una fortísima solidaridad. Y por último, pues es un libro poético. Pues ¿por qué? Pues porque os toca todas las partes del cuerpo. Te dicen sí, tú gritas no, no, no. Y si te dicen no, tú gritas sí, sí, sí. Que tuyo es el poder, que el mundo está a tus pies. Sé lo que quieras ser, llámate después. Shangai era maricón, no era gay. Y era maricón porque quería serlo. Y en el libro deja clarísimo que no era en absoluto gay con todo lo que puede ser esa palabra, ¿no? Y con todo el contenido que puede tener esa palabra. De la misma manera que yo soy boyera, camionera o lo que vosotros queréis decir, pero lo que hacemos es apropiarnos de la injuria. ¿Para qué? Para hacernos más fuertes, ¿no? Shangai y yo teníamos, sin contárnoslo, una experiencia muy parecida a la infancia, ¿no? Y creo que eso es lo que más nos ha unido a Shangai y a mí. Este libro es un pedazo de libro con una teoría bestial. Lo que nos está diciendo que todo es un constructo social y sobre todo el género y que por eso lo podemos cambiar, ¿no? Y en eso es en donde Shangai y yo estamos más cerca, porque yo estoy encantada de ser hembra y haber podido tener un hijo por ser hembra y seguir dándole el pecho, pero no estoy en absoluto de acuerdo con que sea mujer. De la misma manera que Shangai no estaba en absoluto de acuerdo con ser hombre. Shangai era una persona, era feminista. Y también de lo que nos está hablando es de cómo Shangai, a través del tiempo, empezó a buscar de qué manera podía cambiar la sociedad y cambiar el mundo. Cuando Shangai murió, mi amigo Pedro del Cura, alcalde de Rivas, puso un tuit que decía, ha muerto la drag queen de los pleitos pobres. Y a mí me pareció perfecto, ¿no? Porque Shangai estaba siempre donde se le necesitaba. Shangai me ha hecho muchísima mejor persona y muchísimo mejor política. Y ahora cuando hago política pienso muchísimas veces en lo que él pensaría. Pero me parece que es una pena que con 53 años se fuese, porque hubiese hecho todo. Todo. De estas personas que sabes que aunque hubiese vivido 99 años hubiesen quedado 35 proyectos sin hacer, ¿no? Y absolutamente todos interesantísimos. La super negativa, eso es lo que quiero ser. Hiper super negativa, eso es lo que yo seré. Y
Para él lo importante es que uno entienda el concepto de ser homosexual. ¿Qué es lo que supuso? ¿Cómo se ha evolucionado? ¿Y por qué en el momento actual estamos en el momento en el que estamos? Él considera que lo único que se puede hacer es recuperar ese sentimiento de comunidad que se ha perdido. Y ese sentimiento de comunidad es necesario para reivindicar unos derechos y una lucha por el bien de esa comunidad. Entonces, pues él sí que traza un recorrido que es de la pedrada al gueto y del gueto a la asimilación. El gueto claramente pues es Chueca, la asimilación es más recientemente el matrimonio homosexual o gay, y en ese proceso se da pues una pérdida de la identidad, de las características propias, de la divergencia, de lo que para él era lo más importante de la comunidad. Se pierde porque se da una asimilación a la sociedad capitalista heteropatriarcal, precisamente esa sociedad que había machacado y hundido al homosexual de toda la vida en la fase de la pedrada y pues llevado a la cárcel. Y se vende el producto que es la marca gay. Lo que pasa en este proceso de asimilación es que la propia comunidad ejerce es de agente discriminante. Y entonces entra la propia endomofobia, la plumofobia. Dentro son las propias personas de la comunidad las que hacen de agentes represores. Él siempre consideró que lo que era esencial, que la comunidad tenía que tener la fuerza para reivindicar sus características únicas, divergentes, diferentes, y con eso crear una sociedad más rica, más múltiple, en el que las diferencias no fueran penalizadas, sino que fuera una sociedad más tolerante, cosa que no ha pasado.